Hey, ¿qué onda, ciudadanos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, bandita, y el día de hoy les tengo la historia de Chestorum. Este es un cofre que se empezó a maldecir porque querían robar el oro de la nave de Airship. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte, compartir este video con todos tus amigos. Vamos a pedir una meta de 2000 likes. Y antes de continuar, también quiero recomendarte estas páginas. Antes de empezar con el video, quiero recomendarte estas páginas en las que puedes encontrar skins, mascotas y sombreros completamente gratis. De igual manera, te dan unos tips bastante buenos para ganar tus partidas de Among Us mucho más fácil. Yo las he utilizado y me sirvieron bastante. Tienes el link aquí abajo en la descripción por si quieres pasarte. Y ahora sí que sí, vamos con la intro y empecemos con el video. Ahora sí que sí, este era un pequeño cofre que empezó en la casa de un tripulante. Este cofre era un cofre de alcancía, un cofre que todos tenemos en casa, bastante pequeño. Pero había algo raro con este cofre y el tripulante se empezó a dar cuenta, y es que entre más oro le metía, más grande se hacía. Entre más monedas de oro tenía dentro de su interior, tenía más fuerza y se hacía más grande. Este entonces no tenía nada de vida, solamente se hacía más grande y era un objeto muchísimo más grande que los otros. Nada extraño dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pues bueno, este fue creciendo y poco a poco fue siendo el espíritu de la codicia y la avaricia el que lo fue dominando. Así es, y así es como pasamos a la segunda fase. Con cierta cantidad de oro, nuestro cofre Chestorum en su segunda fase ya tenía dientes y un visor. Ya cada vez que intentaban robarse el oro, este intentaba morderlos para alejarlos de este. Y entonces fue cuando el tripulante lo llevó a la nave de Airship, donde él creyó que podría estar mucho más seguro ahí, y lamentablemente ya no pudo sacar su oro. Este cofre poco a poco fue almacenando todo el oro de todos los tripulantes, y cada que un tripulante entra, este consume su oro sin que él se dé cuenta. Y esto nos lleva a la tercera etapa. A la tercera etapa, este cofre, que es el que está en la nave de Airship. Ya estando en la nave de Airship, este cofre, Chestorum, ya está en su tercera fase. Sus dientes se hacen más filosos, su lengua se hace muchísimo más larga y su visor se hace más grande. Los bordes de madera ahora son de oro y su sentimiento de avaricia se hace más y más grande. Ahora no solo aparece cuando quiere robar oro, sino cuando también se lo quieren robar a él. Cada que alguien intenta acercarse para robar el oro de Chestorum, se hace cada vez más poderoso y consume oro y oro y oro para intentar hacerse más poderoso. Este es un impostor que no se alimenta de tripulantes, solamente de materiales preciosos, y el que más le gusta, como dije anteriormente, es el oro. Y así que cada que pases por el área donde está este cofre, te recomiendo que guardes todo tu oro, porque si no te lo robará y ni cuenta te vas a dar cuando esto suceda. Así que esto nos lleva a la tercera etapa. Tercera etapa, donde es una bóveda con muchísimo dinero dentro, casi una bóveda de banco. Ya no solo quiere oro, quiere billetes, quiere de todo. Y es una bóveda bastante grande. Así que, ¿qué les parece si vamos a enseñárselas a la nave de Airship, donde está sucediendo todo esto? Como dije anteriormente, este cofre fue llevado al planeta, a la nave de Airship. Así que vamos a ir a jugar en línea. Vamos a buscar una partida en la nave de Airship para enseñarles el lugar exacto donde se encuentra este personaje. Ya saben que Airship actualmente es la nave y el mapa más grande. Bueno, se salió esta persona, así que vamos a buscar otra. Y aquí es donde podemos encontrar. Vamos a entrar a esta partida que ya está más formada, aunque no nos toque nuestro grandísimo color azul aqua que tanto nos encanta. Pero aún así, mientras les voy platicando un poco por encima, este cofre se convirtió en bóveda. Así que no sé si lo vayamos a encontrar en su cofre o en su forma bóveda. Entonces ahorita vamos a investigar todo eso, no se me angustien. Vamos a empezar a que empiece la partida y voy a enseñarles rápidamente dónde está todo. Esperemos que no se salgan las personas, ya saben que luego las personas suelen salirse porque no les toca ser impostor. ¡Ay, ay, ay! Hablando de impostores, pues miren, vamos a la bodega. Aquí es donde está la bóveda, ¿ok? Este aquí es donde se suele aparecer el impostor de oro. Si yo intento abrirla, si fuera tripulante e intentara abrirla, seguramente ahí me comería porque está la bóveda repleta de oro.
Así es, está completamente repleta de oro. Vamos a asesinar a este tripulante aprovechando la velocidad que tenemos. Nos metemos a alcantarilla y rápidamente salimos en el lado de la biblioteca, tranquilitos, sin ningún problema. Entonces, ¿dónde está la otra forma? Te estarás preguntando. Aquí está, esta es la segunda forma de este impostor, pero como vemos, al parecer están inanimadas porque no hay nadie que tenga oro y no hay nadie intentando robarse el oro. Pero esta es la segunda forma de este impostor cofre. Así es, entonces aquí tenemos las dos formas realmente de este impostor. ¿Y por qué es tan peligroso? Pues realmente solamente es peligroso para la gente avariciosa, no es peligroso para la gente que no tiene tanta codicia por dinero, ni por la gente que quiere robar o que es tacaña. Así que sí, realmente es un impostor peligroso solo para la gente que quiere mucho dinero. Bueno, aprovechando aquí, matamos al tripulante azul que nos llevó, que nos robó nuestro color. Y vamos a ayudar, ¿por qué no? Vamos a ayudar para que la partida dure un poquito más. Rápidamente arreglamos aquí. Matías está de este lado y no entiendo por qué. Bueno, abandonan ahí otra persona. Mi compañero, que es compañero impostor, no hace absolutamente nada y me está espantando bastante. Ojo, a ver. Vamos a ir por la sala de armas. Vamos a ver. No hay nada de este lado. Nos falta creo un tripulante más y ganamos la partida. Así que vamos a por ese asesinato. Vamos a matarlo para poder ganar fácil y sencillita esta partida. Lo que no me gusta es que tengo mucho cooldown. Mucho cooldown de kill, 45 segundos es demasiado. Pero bueno, también tengo muchísima velocidad, eso hay que admitirlo. Y nadie se ha percatado que yo soy el impostor. Por aquí está el otro cuerpo que dejé. Miren, justo aquí. ¡Uy! Tremendo asesinato. Tremendo asesinato me aventé ahí. Tremenda rajadura por la mitad, justo donde mismo. Tremendo impostor que soy, increíble. Pues bueno, vamos a utilizar el elevador para dejarlo de este lado. Vamos a subir a esperar a que se nos recargue la kill, a ver si aquí hay alguien. Al parecer no hay nadie, entonces nos vamos a quedar aquí a esperar a que se nos recargue la kill. Uy, perfecto, 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 perfecto. Tremenda masacre, una kill más. Ojito, ojito, una kill más y ganamos la partida. Así que estén atentos, vamos a ver qué dicen. Pues no dicen absolutamente nada, al parecer. Ojito, tremenda masacre me aventé, muy buena partida. Mati ha matado a Luke. Bueno, pues si no sospechan de mí, por mí mucho más que mejor. Por mí esto está perfectísimo si no sospechan de mí. Me encanta que no sospechen de mí. Perfecto, entonces votamos a por Mati y esperamos 15 segundos a que acabe la partida. Y muy buena partida, bandita. Por cierto, pronto les traeré un video de Minecraft con la segunda parte del impostor Darkstone, el impostor de obsidiana de Among Us. Así que con mucho cuidado y cautelosamente ganamos esta maravillosa partida en Among Us. Y ya contándoles lo de esta forma, les dejo aquí arriba una pantalla final de Gamefair intentando encontrarlo, que creo que sí lo logra. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y te espero por un próximo video. Adiós.